Saludos a todos y muchísimas gracias. Juan Soto le dio la costura a la pelota y los Yankees de Nueva York ayer le ganaron a los Guardianes de Cleveland 5 carreras por 2 en el primer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana. Soto se fue de 3-2 con una anotada, una remolcada. Su cuadrangular batea 3.53 en la postemporada, el dominicano Soto. Por los Guardianes de Cleveland, José Ramírez se fue de 4-0 en una mal postemporada para Mister La Para, que batea solo 150. Alex Cobb de Cleveland permitió 3 carreras en 2 entradas y 2 tercios, mientras que Carlos Rodón lanzó 6 innings, 3 hits, una carrera que fue limpia, sin boletos y 9 ponches, el abridor de los Yankees de Nueva York. Así que con esta victoria, los Yankees ya dominan la serie de campeonato de la Liga Americana, 1-0. La serie continúa este martes 15, cuando el equipo de Nueva York recibe a Cleveland a las 7:38 de la noche para el segundo juego de la serie. En otro duelo, los Mets de Nueva York respondieron y le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 7 carreras por 3 en el segundo partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y con esto empataron la serie a 1, luego de perder 9 carreras por 0 de los Dodgers. Los Mets de inmediato anotaron en la primera entrada, rompiendo una racha de 33 innings sin permitir carreras del pitcheo de los Dodgers de Los Ángeles. Los abridores, Sean Manaea, lanzó 5 entradas de 2 hits, 3 carreras, 2 limpias por los Mets y ponchó a 7 el zurdo, mientras que el equipo de los Dodgers tuvo un bullpen day y entonces le hicieron 5 carreras al lanzador relevista, que fue el segundo pitcher, Landon Knack, que trabajó por el conjunto de Los Ángeles. En ese juego, Teoscar Hernández se fue de 3-0 por el equipo de los Dodgers, mientras que Starling Marte batió de 5-3 con una anotada, una remolcada, conectó doble el dominicano Marte, mientras que Mark Vientos conectó cuadrangular con las bases llenas, su tercer jonrón de la postemporada. En total, Vientos se fue de 5-2 con una anotada y 4 carreras remolcadas. La serie de campeonato de la Liga Nacional descansa este martes y continuará el miércoles en City Field de Nueva York con la serie, repetimos, empatada a 1. En el baloncesto superior distrital, hoy arranca la fase de eliminación del TBS, cuando San Carlos, segundo del grupo B, estará enfrentando al tercero del grupo A, el Club San Lázaro, ese partido a las 7 de la noche. Y a partir de las 9 de la noche, el Club Rafael Varias, tercero del grupo B, estará enfrentando a Huellas del Siglo, que quedó segundo en el grupo A, detrás de Mauricio Báez. Y finalmente, aquí en Aguadilla, Puerto Rico, ya se dio la conferencia de prensa del Campeonato Mundial de Dominó, que se estará celebrando aquí en Aguadilla, organizado por la Federación Mundial de Dominó. Esta conferencia de prensa contó con la presencia del alcalde de este municipio de Aguadilla, Julio Roldán. Así que vamos a escuchar al alcalde y también al presidente de la Federación Mundial de Dominó, el ingeniero Raymond Isabel. Pues mira, eso es maravilloso. Gracias a FEMUNDO, porque esto se dio en nuestra ciudad de encanto, de Aguadilla. Este es el quinto campeonato mundial que se hace y yo creo que los aguadillanos nos engalardonamos hoy en recibir no tan solo 400 jugadores, sino 14 delegaciones de diferentes partes del mundo. Como dije anteriormente, hoy el mundo entero, desde Rusia, Panamá, República Dominicana, Venezuela, todos esos países están mirando para acá y están mirando que aquí el deporte se está dando, que es real lo que pasa en nuestra ciudad de Aguadilla, que las personas que vienen para acá van a disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía, del cariño de los aguadillanos y sobre todas las cosas van a dejar aquí el dinero para que nosotros podamos seguir moviendo nuestra ciudad hacia adelante. Bueno, como ya ves, estamos abaratados, muchos atletas nuevamente, un país un poquito difícil para aquellos que tienen que viajar con visado, pero como quiera de eso, conseguimos el objetivo que llegaron a los 400 atletas. Así que eso es todo lo que tenemos en materia deportiva. Un abrazo grande desde Aguadilla, Puerto Rico. Soy Manuel Acevedo. Un placer enorme hablar de deportes.